Si tú eres bailarín, si tú eres cantante, tienes que ir al casting este sábado y este domingo a Frecuencia Latina. Debes ser parte del elenco de Rojo Fama Contra Fama. Tremendo programa. Palmas para ese programa, por favor. Lo estamos esperando con ansias. ¡Ojo! La gran gira oficial de la cuarta temporada ya fue iniciada. El sábado 15 de diciembre estarán nuestros participantes en el Coliseo Cerrado de Arequipa. El domingo 16 en el Coliseo Cerrado, pero de Moquegua, a las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde en el Estadio José Basadre de Tacna. ¿Otras presentaciones? No conocemos. Vámonos inmediatamente a presentar a nuestro siguiente cantante. Con ustedes, canta el Sambo Cabero. Sobrinos, yo soy el Sambo Cabero. Mi comadre Cocoliche de Chichaca de llegar. Suena toque la sienta, la burrita ya parió. Suena toque la sienta, la burrita ya parió. Y como el burro maldito a Melchor lo ha pateado. Y como el burro maldito a Melchor lo ha pateado. Voy a sacar su quijada para romperse por cantar. Voy a sacar su quijada para romperse por cantar. Vamos, comadre Coco, ¿cómo puede usted vivir? Vamos, comadre Coco, ¿cómo puede usted vivir? Con ese ruido infernal que le llaman capital. Con ese ruido infernal que le llaman capital. En cambio, en Hoja Redonda todo es felicidad. En cambio, en Hoja Redonda todo es felicidad. ¿Cómo mueve la cintura? ¿Cómo mueve la cadera mi sobrina María Carmen? ¡Rojo caña dulce! ¡Rojo caña dulce! ¡Rojo caña dulce! ¡Más picada! ¡Sácale la cuerda! ¡La cuerda! ¡Sácale la cuerda! Arturo, Arturito. Muchísimas gracias a estos músicos, pero nos vamos a un corte y regresamos con la opinión de nuestro jurado. Luego de eso cantará José Feliciano. Ustedes sigan votando por Camilo Sesto número 6 o por Alex Lora número 12, porque viene la eliminación y luego la sentencia. Ya venimos aquí en Yo Soy. Y con voz temblorosa y entrecortada. Muy bien, continuamos entonces con el programa Juan Barbieri y nuestro Sambo Cabero a la hora del bitute. ¿Preparados estamos para escuchar lo que dice el jurado? Así es. ¿Ha hecho bailar a la sobrina Mari Carmen? La cinturita. La cinturita. ¿Preparado, Mari Carmen? Escuchamos su opinión.
una canción sabrosa, divertida, que pues da ganas de bailar. Muy bien, una gran interpretación. Esta canción sí le he sentido diferente a la vez que cantó este gran tema. Hay que tener cuidado en el momento cuando vamos a los agudos para que no... ¿Cómo le explico? A ver, para que... hay una parte, en la parte que dice, a la hora del vino, y levanta. La vez pasada me gustó más porque le salía más natural, como que con ganas. Ahora he sentido que ha sido que muy de largo, no ha hecho esa pausita sabrosa que esperamos en el corito. Así que, a seguir trabajando. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen. Señor Fernando Armas, lo escuchamos. A mí me gusta la figura que representas. Tú tienes un buen lejos que muy parecido al Sambo Cabero y eso es impresionante porque queremos ver a nuestro Sambo Cabero siempre presente y en ti hay un parecido. En, hoy día esta canción creo que te ha servido para jugar con ese estilo jaranero, ¿no? Cantinero, digámoslo así, de criollismo, de música peruana. Bien, hoy día bien. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Pasamos entonces a Ricardo Morán. Yo voy a coincidir con Mari Carmen en que yo siento que ahora vas a vivir perseguido por tus anteriores interpretaciones. Y creo que la vez pasada que cantaste esto fue mucho más brillante. Y esta vez ha estado bien, pero no ha brillado con esa nitidez, esa claridad arriba, como si estuvieras ronco el día de hoy. Sin embargo, hay algunos... Todo lo bueno que le han dicho sigue sosteniéndose y además has incorporado cositas nuevas. Me doy cuenta que te quedas pegado mirando a las bailarinas un poquito también como lo hacía el Sambo y eso está bueno y eso está muy bien. Creo que estás ahí haciendo crecer la imitación, pero corrige este tema de la voz que yo siento que no está tan brillante como otras veces. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viene corriendo. Sí, por eso estaba mirando a las bailarinas, claro. Muchísimas gracias, por favor. A tomar asiento, yo me traslado. Y les digo que nuestro siguiente participante ya está listo. Se presenta en escena uno de sus favoritos. Señoras y señores, José Feliciano. Yo soy José Feliciano. Ayer yo visité la cárcel de Sin Sin y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó y con voz temblorosa entrecortada: escucha, humilde hermano, esta horrible confesión. Aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, que aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté. Por culpa de esa infame moriré. Minutos nada más me quedan ya para respirar. La silla lista está, la cámara también. Amigo a mi viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, que aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de esa infame moriré. La silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, que aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté. Por culpa de esa infame moriré. Por culpa de esa infame moriré.
es José Feliciano. Póngase de pie, caballero. Estamos preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado. Vamos a comenzar ahora con el señor Fernando Armas. Adelante, Fernando. Muy bien, Sebastián Landa. Ya de la gestualidad ya no te vamos a decir nada porque la tienes ya perfecta ahí con el piecito y la... Y hoy día me parece que has hecho una buena interpretación. Me gustó la imitación. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Mari Carmen. Es una buena interpretación. Hay que tener cuidado porque estoy escuchando tu voz y hay que mantener el personaje de comienzo a final. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Señor Ricardo. Tienes que fijarte, como dice Mari Carmen, en los inicios de algunas frases que entras con tu voz y ahí entra la imitación. Hay que mira el video y empieza a darte cuenta dónde está eso. No sé por qué, conociendo la canción y esperándola mucho, no sé por qué yo le reclamo un poco más de feeling a la interpretación. Es lo único que te diría, porque de imitación estamos muy bien. Pero más sentida. Creo que eso le reclamo a tu interpretación el día de hoy. Muchísimas gracias, señores del jurado. Caballero, le pido que tome asiento. Muchísimas gracias por esa interpretación. Como ustedes saben, anoche fueron sentenciados dos participantes. Camilo VI y Alex Lora. Uno de ellos deberá abandonar la competencia esta misma noche. Por sus votos, al 14661 por línea telefónica fija o al 9966 mensaje de texto. Sí, señores, lo que viene a continuación es la eliminación. La eliminación llega gracias a Fortuna. Preparados estamos para saber quién será el eliminado. Mi pregunta va por otro lado. Mi pregunta es, ¿será eliminado Camilo VI? Hola amigos de Yo Soy, ¿cómo están? Bueno, me quiero dirigir a ustedes, posiblemente hoy día me vaya y me voy contento, me voy feliz porque al menos he tenido la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, aunque sea tres veces más. Bueno, no tengo nada más que decir que les quiero mucho y agradezco a toda la producción de Yo Soy, al jurado y a los profesores que siempre me han apoyado. Gracias. O tal vez es el turno de Alex Lora. Bueno, otra vez en sentencia. En realidad agradecer a toda la raza de todo el Perú por apoyarme. Si me voy hoy día contento porque sé que lo he hecho bien. No sé por qué el jurado está viendo cosas que en realidad yo he visto y no es así. Pero bueno, yo no discuto con ellos. En realidad le mando un fuerte abrazo a Mari Carmen, a Fernando Armas y un besito para ti, Ricardo Morán. Los quiero mucho. Que viva el rock and roll. No pude evitar reírme, mil disculpas. Pero eso no es tan gracioso en realidad. Uno de ellos dos será eliminado esta noche, se alejará de la revancha de Yo Soy, se aleja del Gran Premio, de la camioneta Suzuki Gran Nómade, se aleja de absolutamente todo esta misma noche. Para lo cual le pido al notario, el señor Marco Pacora, que se acerque con el resultado de las votaciones, sean vía telefónica, fija o por mensaje de texto vía celular. Les recuerdo a todas las personas que Camilo VI es el número 6 y Alex Lora es el número 12. Pero las votaciones en este momento han concluido. Luego tendremos a dos sentenciados y las votaciones comenzarán nuevamente. Señor notario, quisiera saber si todo está conforme. Todo está conforme. Muchísimas gracias. Tengo el sobre conteniendo los porcentajes y los nombres de cada uno de ellos. ...73% el primer lugar. 27 el segundo. Debo decir que estoy bastante sorprendido. Les deseo y le auguro muchos éxitos a la persona que sea eliminada a continuación. Y ahora sí, uno de ellos abandona el programa, uno de ellos nos deja, se aleja de este escenario y el otro continúa. El eliminado esta noche por el voto del público es
Alex Lora. Camilo VI continúa en competencia. Josué Pela, sus palabras. No, nada, agradecer a todos los jurados, de verdad que muy contento de haber estado codearme con buenos imitadores y nada, ustedes saben que siempre daré lo mío a todas las provincias que he ido. ¡Que vive el rock and roll! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Éxitos para Josué Pela, gran rockero. Pero ahora, señores, debemos continuar con el programa. Éxitos, ¿ok? Ahí usted. Y lo que viene a continuación por parte de nuestro jurado es la parte complicada. Señores, viene la sentencia. La sentencia llega gracias a Galletas Fortuna. Les pido por favor a nuestros participantes que se ubiquen en sus posiciones respectivas. Este momento es uno de los momentos cruciales de esta y otras temporadas, en donde nuestro jurado la tiene bien complicada y debe decidir quiénes sí son los artistas esta noche y quiénes son los dos que se van a sentencia. Mari Carmen Marín, comenzamos con usted, pero comencemos positivos. ¿Quién, en su opinión, sí es el artista esta noche y no merece ir a sentencia? La escuchamos. Sí es Juan Gabriel. Juan Gabriel es salvado por Mari Carmen Marín. A tomar asiento, por favor. Continuamos con Ricardo Morán y le pregunto exactamente lo mismo. ¿Quién sí es el artista y no debe ir a sentencia? Sí es Amy Winehouse. Amy Winehouse es salvada por Ricardo Morán. Pasamos ahora a Fernando Armas. Fernando, ¿quién, en su opinión, sí es el artista? No va a sentencia. Sí es Robert Plant. Robert Plant es salvado por Fernando Armas. Positivos nuevamente con Mari Carmen Marín. ¿Quién sí es el artista, Mari Carmen? Sí es Segundo Rosero. Segundo Rosero, salvado por Mari Carmen Marín. Ricardo Morán, estamos nuevamente con usted. ¿Quién sí es el artista esta noche? Sí es. Y no se va a sentencia esta noche. Continúa en competencia por la Suzuki Gran Nómade. José Feliciano. José Feliciano es salvado por Ricardo Morán. Pasamos nuevamente a Fernando Armas. Misma pregunta. ¿Quién sí es el artista, Fernando? No va a sentencia. No va a sentencia y sí es Luis Fonsi. Luis Fonsi, muy bien. A tomar asiento, caballero. Nos quedan todavía 4 participantes en escena. Mari Carmen, ¿quién sí es el artista esta noche? Sí es el Sambo Cabero. El Sambo Cabero, a tomar asiento, caballero. Le pido por favor que se acerquen nuestros 3 participantes. Y nos quedamos con Mari Carmen Marín. Mucha suerte a todos. Son grandes artistas, pero 2 se van a sentencia. Uno de ellos lo dirá en este momento Mari Carmen. ¿Quién se va a sentencia, Mari Carmen? No es chicos con mucho talento y a prepararse y a perfeccionar todo para el día de mañana. No es Camilo VI. Camilo VI, un paso adelante, está sentenciado. Muy bien, estamos preparados para continuar. Venga, muchachos, un poquito más adelante. Andrés Calamaro, Ricardo Morán, nos quedan aún 2 participantes. Uno de ellos se va a sentencia. Le pido por favor que nos diga quién sí es el artista. El que no sea nombrado
se irá a sentencia con Camilo Sesto. Lo escuchamos. Sí es. Esta noche, Andrés Calamaro. Ryan Johnson se va a sentencia junto con Camilo Sesto. Comiencen a votar, señoras y señores. El número de Ryan Johnson es el número 4 y el número de Camilo es el número 6. Muchísimas gracias a nuestro jurado, al público, a Karen Schwartz. Gracias. Y los dejamos con Mónica Delta. Ya nos vemos. Chao.